Cuando compramos la versión nueva de un equipo Motorola o hacemos su actualización, nos damos cuenta que la galería no existe. En esta ocasión, el equipo orientador móvil va a explicar en detalle por qué la galería no existe y su solución. ¡Bienvenidos! Así es, Motorola hace parte de los fabricantes que manejan Android puro. Esto quiere decir que el sistema como tal no lleva ningún contenido precargado del operador. En las últimas versiones que ha manejado Motorola, ha hecho que la galería tradicional desaparezca, como la conocemos tal cual, y se inserte lo que se llama Google Fotos. Google Fotos en realidad funciona muchísimo mejor que la galería tradicional, pero en este caso, para las personas que no quieran seguir utilizando la aplicación de Google Fotos, manejamos una aplicación que vamos a recomendar, que se llama Quipic. Quipic es una aplicación bastante ligera, funciona muy similar, exactamente igual que la aplicación original o la aplicación tradicional de los Motorola, la que se llama Galería. Y pues esta tiene la característica de generar las carpetas que estamos, digamos, acostumbrados a manejarla, y adicional a eso genera algunos efectos para que lo podamos trabajar. Una cosa muy importante es que tampoco tiene publicidad y es totalmente gratuita. Recuerde que en la parte de descripción del video, en la parte de abajo, va a quedar el link para que la puedan descargar sin ningún tipo de problema. Ya pasando a la parte de música o reproducción de música, nos vamos a encontrar con Play Music. El reproductor normal y tradicional también desaparece, y en este caso vamos a sugerir Black Player. Black Player es un reproductor que funciona bastante bien, muy fluido y trabaja en segundo plano. Permite algunas funciones especiales como repetir canciones, generar de forma aleatoria y muchas cosas más. También es totalmente gratuita en la Play Store y no genera ningún tipo de publicidad. La pueden encontrar también en el link. Ya la última aplicación que vamos a recomendar es la parte de video, el cual pues se llama KM Player. Esta aplicación permite lo que es reproducir cualquier tipo de formato. Adicional a eso, maneja un menú bastante fácil y lo más importante, que se pueden escuchar los videos en segundo plano, es decir, yo los puedo estar visualizando y puedo estar trabajando otra aplicación a la vez. Son las tres aplicaciones que estamos recomendando aquí en Orientador Móvil. Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, también dejar todas sus dudas, inquietudes, comentarios, absolutamente todos. Gracias por vernos y hasta una próxima. Chao, chao.